bestelako eredua, bestelako iria, bestelako Bilbo. Behetik eraikitakoa, guztion artean amestu eta marrastutakoa. Gaur egun dugun eta bizi gaituen iria, baina oso bestelakoa da. Aitziberrek ondo esan duenez, privilegio dunak eskuzabal hartzen dituen iria da, udal gobernuak diseinatu duena eta ahulenekin aldiz zorrotz aritzen dena. Cierto bilbaíno, bastante más ilustre que algunos de los que han merecido esta conmemoración por parte de este ayuntamiento, estaba convencido de que la poesía era capaz de alterar el orden social, capaz de agitar conciencias. 50 años se cumplirán en este 2014 desde que Gabriel Aresti publicara Harri eta Herri. Quizá desde el ayuntamiento se acuerden de celebrarlo, aunque no parece probable. Y es que el señor Azcuna entiende más de prosa en forma de recalificaciones, reconversiones e informes con nombres de grandes compañías y de arquitectos que de poesía. Máxime si se entera de que la poesía puede revertir el orden social. Euskal Herria Bildu osatzen dugun gizon emakumeok, alabaina poetarekin ados gaude gauzak aldatzeko beharrari dagokionez. Baziren bere garaian eta badira gaur egun ere. Esaten zuen bere lekua herriarekin zegoela, eta horrekin ere bat gatoz. Egun ditugun bi ereduak argi ikus daitezke horrela. Batzuk, PNV, PSE eta PP bezalako sigletan oso argi identifikatu daitezkeenak. Beirazko dorreak altzatu eta bertatik agindu nahi dutenean eredua. Herritarren lepotik, baina herriari bizkarra emanda. Eta bestaldean gainerakoak gaude, herritarrak, langileak, ikasleak, jatorri, ideologia eta kolore askotariko gizon emakumeak. La derecha nunca tiene dudas a la hora de pactar e imponer su modelo económico, laboral, social, su modelo de ciudad. En realidad, ni siquiera es su modelo. Es el modelo que le dicta la banca, el de las grandes constructoras y el de las clases poderosas. Tampoco es nuevo, porque lo de pan y el circo se inventó hace un par de milenios, aunque últimamente están dejando el pan a un lado para centrarse únicamente en el circo. Así, construyen grandes centros de congresos vacíos, trenes como el TAP que no llevan a ninguna parte pero dilapidan nuestros recursos económicos y naturales, y campos de fútbol en cuyas obras trabaja gente en condiciones de esclavitud. Lo de levantar macroinfraestructuras con mano de obra barata, el sustento y poco más, también tiene milenios. Ese modelo, fielmente defendido por la derecha vasca representada por diferentes voces como el PNV, el PSOE, el PP y UPN, pero por un solo alma, es el modelo del capitalismo más atroz. Pueden llamarlo crisis a este expolio a las clases populares, pero no es más que la consecuencia lógica de un sistema que provoca consecuencias como las que recogía una pared de Bilbo hace no mucho tiempo. Denunciaba esa pintada que en la ciudad del mejor alcalde del mundo la gente se suicida por no tener vivienda. Por supuesto, el ayuntamiento se apresuró a borrar semejante acto de vandalismo, porque es más barato y rápido invisibilizar la protesta ciudadana que garantizar el derecho a la vivienda de los cientos de personas que desahucian al año en esta capital, en Bilbao. Lo hace la misma banca cuyos beneficios multimillonarios conocemos estos días. Y así, no nos sorprende que con cada vez más personas sin recursos y viendo cómo la Administración le recorta derechos, gente de la talla del señor Botín asegure que entra dinero por todas partes. Será hacia su bolsillo. Por supuesto, mientras todo esto sucede, contamos con miles de viviendas vacías, pero los partidos de este nefasto régimen nos dicen que lo poco que desde el ayuntamiento y las administraciones en general se puede hacer es cargarlas fiscalmente, algo que ahuyentaría a las clases pudientes. También nos venden humo, como cuando el Lendakari nos habla de crear miles de empleos con un plan inexistente. ¿Cómo lo va a hacer, señor Urkullu, cuando su gobierno sigue destruyendo empleo día a día y empresas día a día? ¿Lo harán con esa patronal que pide el fin de la negociación colectiva mientras aguardan expectantes la próxima reforma laboral? ¿Qué abesterik ez da lakuatik saltzen ari direna enpleguaz ari direnean? Zuzenean, kudeatzen dituzten lanpostu bakarrak enplegu publikoa egunero murrizten ari direlako. Bitartean, milaka lanpostu iragartzen dituzte benetako planik gabe. Hiri honetan, botere finantzariak agintean dauden gainerakoetan bezala, gorbata garestia jantzi beharra dago erakundeen arreta eta, batez ere, laguntza ekonomikoa jasotzeko. Enpresa buru handia, bankaria, elitiko kirol talde batekoa, militarra, ongietorriak dira. Herritarrak, berriz, oztopo.
Ahaztu egiten zaie gehiengo zabala garela. Horregatik, gogorazi behar diogu. Las mujeres y los hombres que formamos esta apuesta por la unidad de la izquierda que llamamos Euskal Herria Bildu, estamos, como Aresti, con el pueblo. Y por eso no estaremos junto al PNV, al PSE y al PP para poner la alfombra roja en la cumbre económica de marzo organizada por la derecha en Bilbao. A los valedores de las políticas que nos condenan a la miseria. Vendrán quienes nos piden moderación con sueldos millonarios, quienes hablan de recortes y austeridad y equilibrio desde sus limusinas, quienes no elegimos, pero en realidad nos gobiernan a todos y todas. Es curioso ver cómo la derecha discute de cara a la galería sobre la conveniencia o no de la Eurocopa en Bilbo, pero enseguida se ponen de acuerdo para aplaudir el desembarco de Alibaba y los 40 ladrones de la Troika el 3 y 4 de marzo en Bilbao. Podemos asegurarles que no estaremos con Azkuna, Urkullu, Lagarde, Almunia ni Rajoy para dar la bienvenida a las y los saqueadores de lo público. Y si acaso, lo haremos desde la calle, junto con los miles de personas que allí se concentren para gritarles que no les queremos aquí. Porque lo que queremos y necesitamos es otro Bilbao, otra Vizcaya y otra Euskal Herria. Un Bilbao que se libere de ese paternalismo ridículo y caciquil que actualmente soportamos. Un Bilbao que se libere de esa apuesta por convertirla en una ciudad escaparate, una ciudad sin alma, una ciudad de fachada que abandona al contenido por el continente, que deja a las personas y a los barrios olvidados para centrarse en la famosa milla de oro. Pero que nadie dude de que con grandes o pequeños pasos como el de hoy, con el trabajo de las concejalas y el concejal, con el trabajo de todos vosotros y vosotras, lo estamos construyendo. ¡Ánimo, ta aurrera!